Tiene al señor Irías. Sí. Gracias, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros en estudio esta mañana. Muy rápidamente, así, rápidas las reacciones esta mañana en relación a este aumento que se ha anunciado por parte de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, don Adalid Irías, quien es de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. ¿Contemplaban ustedes ya este aumento que acaba de anunciar la Comisión Reguladora de Energía de 2.9%? Así es, nosotros ya lo preveíamos porque la devaluación de la moneda fue en 30 centavos durante este año, ¿no? Y el comportamiento del crudo a nivel internacional, el West de Texas esta semana cerró prácticamente a los 62 dólares acercándonos, y esto era previsible. Sin embargo, nosotros consideramos que no se justificaba en este momento, en el mes de diciembre, una revisión a las tarifas, porque el consumo de energía se dispara y nos va a salir súper abultada la factura del mes de enero, y nosotros considerábamos que no era pertinente, además por todos los abusos que ha cometido la empresa concesionaria en la promediación de tarifas, en los cobros abusivos y en el pésimo servicio. Nosotros consideramos que debió de haberse hecho una tregua hasta el próximo trimestre y no se hizo así. ¿De cuánto será o de cuánto sería para ustedes o debió ser este ajuste de energía? Bueno, es que recuerden que al revisar el kilovatio hora siempre vienen cargos colaterales. Se dispara también el alumbrado público, se dispara el cargo de regularización, que eso depende del consumo, ¿no? Y por consiguiente, si bien es cierto el porcentaje que se acerca a un 3%, ¿no? Porque el mes de abril de este año nos dieron uno de 10.89, ¿no? Es menos, pero no deja de tener el impacto que va a tener en las tarifas, porque van esos tres cargos colaterales que le mencionaba, y eso va a pesar al final, aunque hay un bono que a la electricidad que lo gozan los consumidores de menos de 300 kilovatios y se vence justamente en este mes de diciembre. Queremos plantear la situación para que este bono pueda prolongarse para reducir el impacto que va a tener este incremento en las tarifas de la energía eléctrica. En términos prácticos sencillos, para que el pueblo hondureño sepa, ¿cuánto más o menos en dinero es lo que tendrá que pagar más en los próximos meses la gente? Bueno, el porcentaje del 3% es aceptable, ¿no? Va a haber un rango, por ejemplo, el de los 500, el de 300 kilovatios, que podría pagar entre 20, 30 lempiras, ¿no? De incremento, más un poquito, sumando los colaterales del alumbrado público. Va a ser mínimo. El problema es que en los grandes consumidores, por ejemplo, la gran empresa que tiene otra tarifa, eso lo va a transferir al consumidor final, y creo que el impacto después en los colaterales y en los impactos posteriores, ahí es donde vamos a ver un poco más la presión al consumidor. Don Adalí Irías, quien es de ADECABA, esta mañana reacciones al respecto de este ajuste a la energía eléctrica. Con ustedes, compañeros, buenos días. Bueno.